yendo ahora el lunes que viene, me estoy yendo para Italia. Firmé dos temporadas más con Petrarca en Italia. Bueno, la verdad que muy contento. Estuve en diciembre 5 meses ahí a prueba. Y la verdad que me fue muy bien. Estuve jugando fútbol y de Pilar, así que la gente del club se quedó muy contenta y firmé por 2 añitos más. Aparte, me fui muy contento del club, porque hay un grupo de 6 argentinos y la verdad que es otra comodidad y es otra cosa vivir ahí. Es muy parecido a Argentina, así que la verdad que muy contento. Contame cómo viste la actualidad del rugby de Italia. No, es un buen nivel, nada que ver. Yo estuve jugando en Inglaterra y la verdad que nada que ver con el tema de contacto y todo eso, pero es un rugby muy, muy físico. No sé si tanto nivel de juego, pero la verdad que muy físico. Y la verdad que me adapté muy bien, porque a mí es la parte física y contacto me gusta mucho, así que me fui muy contento. Contame, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Bueno, ya te esperan 2 temporadas bastante largas en Italia. ¿Cuáles son tus principales objetivos? No, nada, la verdad que tratar de afianzarme bien en Italia, buscarme un lugar y tratar de hacer titular todo el año. Y bueno, después de ahí tratar de ver si puedo mojar algo en Argentina o en los Pumas, que sé que es una ventana más grande para ir a jugar a otro país como Inglaterra o Francia. Pero por ahora pensar en el lunes llegar a Italia, hacer la pretemporada full para arrancar bien el año. ¿Cuáles son las características del equipo, del juego? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te incorporaste al equipo? No, como dije antes, Italia es un rugby muy físico. Creo que aparte el club, el Petrarca, es muy parecido en el estilo de juego, no, pero de materiales. Tiene un scrum muy fuerte, forward muy poderoso que van para adelante y 3/4 muy habilidosos que le dan pelotas de calidad y desbordan por todos lados. Pero un rugby, como dije antes, muy físico y la verdad que me acostumbré muy bien. ¿Cómo te integraste al grupo de argentinos? Bueno, que seguro te van a estar mirando en este video. Saludo, ¿cómo te trataron? No, la verdad que 10. Había a uno de los chicos, Gonzalo Padró, que es cordobés, que compartí con él el sudamericano, él está jugando en Italia A, pero la verdad que el primer día que llegué me hicieron sentir como si habríamos compartido la amistad de toda la vida. Ahora que me casé, ahora la semana pasada, y vinieron todos para mi casamiento, así que la verdad que me hicieron sentir como que estaba en mi casa. Eso, con la otra experiencia que tuve en Inglaterra, creo que cambió diferente totalmente, porque es otra vida, está más acompañado, siempre tienes algo que hacer, así que eso está muy bueno. ¿Cómo encontraste acá en este tiempo el club, Matreros, el grupo? ¿Qué viviste, qué pudiste ver de los chicos desde el tiempo que te fuiste? No, bueno, la verdad que vi muy poco. Cuando llegué, justo creo que era faltando fechas para el que estaban jugando la reubicación. Después, con todo el tema esto de la gripe, estuvo cerrado el club, así que no tuve mucho, pero creo que bueno, le falta un poco más de motivación. Creo que es tema de jugadores. Creo que hemos vivido años también parecidos a estos. Creo que la única manera de sacar para adelante es que el grupo esté bien, que esté bien formado, que todos tienen para el mismo lado y que no haya rupturas y peleas entre los jugadores, porque creo que y si hay eso, es lo peor que puede pasar. Creo que si un grupo está unido, puede salir adelante cualquier cosa.